Durante un operativo llevado a cabo en el barrio Boulevard de Las Villas, ubicado en el municipio de Cartago, las autoridades lograron la captura de tres individuos presuntamente involucrados en actividades delictivas de gran envergadura. Gracias a la información oportuna por parte de la comunidad y al trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, mediante una diligencia de registro de allanamiento, logra la captura de tres personas, a quien se les incauta dos armas de fuego, una pistola marca PPK calibre 7.65 y otra pistola calibre 9 milímetros, 30 cartuchos 9 milímetros, munición 7.65, proveedor para pistola 7.65. También se incautan 10 bolsas en las cuales en la parte interna contenían marihuana y 30 bolsas que en la parte interna contenía clorhidrato de cocaína. Es de anotar que también se incauta un supresor de silencio para ser utilizado con estas armas de fuego. La información que se tiene por parte de la comunidad es que al parecer estas personas están inmersas en unos homicidios que se han presentado tanto en el barrio República de Francia como otros homicidios que se han presentado aquí en el municipio de Cartago. Fueron dejados a disposición de la autoridad competente y es materia de investigación. Tras su captura, tanto los sospechosos como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación después de una audiencia de legalización e imputación de cargos por los delitos antes mencionados. Un juez de control de garantías dictaminó medida de aseguramiento en el centro penitenciario y carcelario.